El público más bueno tenemos esta noche. Bueno, como le dije hace un momento, esta noche estamos estrenando un segmento, el Top 10 de la música latina, basado en los charts, récords y reportes de MediaBase, Billboard, entre otras listas de la música latina en América y en varios países como Venezuela, Colombia, México, Argentina, entre otros. Para presentar este Top 10 está una chica bella, pero muy conocedora, lleva muchos años trabajando en la música latina, trabajando el marketing, la promoción de la música latina. Es tocaya mía, se llama Alexandra Olavarría. Gracias, Alexis. ¿Eh? ¿Qué me dijiste? Que gracias, Alexis, qué buena introducción. Ay, las que te faltan. Yo soy muy bueno en las introducciones, ¿verdad que yo soy bueno en las introducciones? Bueno, Alexis, dejémonos las introducciones y vamos a las posiciones. Es más, te la hago un beso. ¿Quieres traer un beso y todo? Dale, pues. La chica que yo quería ahora mismo apareció. No, Alexis, vamos a las posiciones. Señores, la quiero yo, se llama Alejandra Olavarría. Okay. A las posiciones. Claro que sí, vamos a las posiciones del top 10. A las posiciones, claro, vamos a las posiciones. Claro, ¿Qué posición empezamos? Bueno, empezamos con la posición número 10. Ah, con la 10. Este es un puertorriqueño que está número uno en ventas. Y bueno, imagínate que el video lo grabó su hermano. Y la protagonista es su esposa. Wow. 7 con Tengo Tu Love. Tengo Tu Love. Que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey. Wow, ese es 7. 7 está número 1 en Puerto Rico y aquí está número 10. La matemática está un poco jodida, pero bueno. Ese es 7. Ese es el número 10. Claro que sí. Ahorita vamos con la posición número 9. Sí. Tenemos a otros puertorriqueños. Más puertorriqueños. Tony Dice con Zion y Lennox. Hoy lo siento. Ah, yo no. En un juego mortal del amor, la melodía de la calle. Tú me robaste la vida, tú me vuelves en tu trampa. Mira, y me haces es que este conteo tiene mucho reggaetón, mucho dance. Sí, este conteo esta semana está bien bueno, bailable. No, oye, cuando hicieron así al auto, yo pensé que era de Kendall Toyota. Pensé que era Claudio. Oye. Bueno, Alexis, ¿quién está en la posición 8? Ahora viene la número 8. Este dúo ha marcado la historia venezolana. Es el fenómeno musical del momento. Sí. No les cuento más. Vean quiénes son y a ver si reconocen quién es la modelo del video. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo... Oh, bien pegado está eso. Ya ve. Ese número, supongo que la canción te la dedicaron a ti, ¿no? Claro, claro. Si yo fuera chino, bueno, chino, Nacho es un mexicano, también te la dedicaría porque ya que estás bueno, hermosa. Bueno, Alexis, tocayo, estás como que muy coqueto conmigo hoy. No, pero es que imagínate tú, mira la presencia. Vámonos mejor para el 7. Vamos para el 7, vamos. Bueno, para la número 7 está Daddy Yankee y Prince Royce, que nos ponen a bailar con su super hit, Ven Conmigo. Ven Conmigo, vamos a verlo. Número 7. Muy bien, la posición 6, ¿a quién le toca la posición 6 esta semana? Bueno, la posición número 6. Sí. Ay, siento que me están como llamando. ¿Te están llamando? Sí, sí. ¿Quiénes son? Sí. ¿Quiénes es son que si no le contesto se desespera. Posiciones. 5 primeras posiciones. Claro que sí, las 5 primeras. Empezando con un tema que me encanta. ¿Cuál es? Que dice así. Esta noche la pasaría dando. Yo también. Yo me la pasaría la noche dándole. Yo me la pasaría la noche. Bueno, quiero que sepa que... Gocho es muy colega mío y muchos no lo saben, pero algunos lo saben ya. Hemos grabado un tema juntos, sí. Un tema que se llama El Cariñito. Ya está sonando en la radio, está sonando Romance. Sí, muy lindo que quedó, una producción de Gocho y Santana. ¿Quieres que te lo ponga?
el tema para que lo oigan. Ah, claro, claro, para que lo oigan. Sí. Pónselo ahí, pónselo ahí, Alejandra, por favor, pónselo ahí. Por tanto, no le pido que sepan querer, que entiendan mi mundo, que sientan el amor. Desde lo más profundo, que tengan la fe, que no tengan miedo. El cariño que yo quiero. Pero me lo sacaste muy rápido. Tocayo, pero es que ese tema tuyo no está en el top 10 todavía. ¿Otra vez? Ya, ¿y qué tengo que hacer para entrar ahí? Para poder penetrar. ¿Cómo se dice eso? Bueno, ingresar en el top 10. Bueno, Tocayo, poco a poco, sí. Calentándolo. Warming vamos up, a calentarlo, como dicen. Vamos a calentarlo, vamos. Vamos a calentarlo ahora mismo, empezamos ahora mismo. No, no, ahora mismo no. Porque ahorita nos vamos a la posición número 4. Los solían llamar los extraterrestres y ahora son los vaqueros. El super éxito, me estoy enamorado. Enamorado, te lo quiero confesar. Número 4. Ya faltan 3. Faltan menos, faltan menos. ¿Quién es tercer lugar? ¿Sabes que en este conteo está mi artista favorito que ha pegado todas las últimas? Al final me va a poner. No, no, no. Ah, no soy yo. Creo que no, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de Enrique Iglesias con su tema Tonight I'm Loving You, del número 3. Here's the situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation. Casi terminando, sí, para la posición número 2. En 2. Te tengo la mujer más bella según la revista People. ¿Mi mamá? Ha dado mucha controversia y hay que hablar. Yeah. Pero ella sigue on the floor, Jennifer López. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, dale. Pobrecita, que está pasando por más momentos. ¿Y quién está en el 1 en la posición? En la posición número 1. Este tema no ha parado de sonar en todas las radios y en la discoteca. Y Alexis, mueve ese Q. ¿Es qué? Se mueve ese Q duro porque viene Don Omar con su danza Q duro. Muy bien, me parece que está muy acertado tu top 10. No sé, me parece que ahí faltó una canción mía, pero bueno. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos vamos a cenar juntos y ya te la enseño bien y te la pongo, quieres decir, para que la escuches y ya bueno, tú la valoras. Déjame pensarlo. Sí. Pero bueno, mi gente, aquí nos vemos el próximo miércoles. ¿Próximo miércoles? ¿Cómo no? Aquí a la misma hora en Esta Noche Tonight con Alexis Valdés para el top 10 latino. Te saludo, Alexandra. Gracias a ti. Nosotros vamos a presentar mi siguiente invitado. La noche son bien conocidos por el público de Miami, especialmente por la fusión que hacen con la música cubana. Esta vez han unido su ritmo, su talento a una...